Buenos días, Marifé. ¿Ya estás lista, cariño? Ponte las zapatillas, muchacha, que nos tenemos que ir. ¿Dónde vamos, Marifé? A casa del abuelo. ¿A casa del abuelo? ¿Y te apetece? ¿Tienes ganas? ¿A que te lo pasas muy bien allí? ¿Estás lista? Coge tu mochila que nos vamos. Buenos días, familia, ¿qué tal están? Bueno, pues como han escuchado a Marifé, efectivamente nos vamos a casa de los abuelos. De los abuelos, de mi padre y su esposa, porque Marifé tiene la suerte y está bendecida que tiene muchos abuelos y muchas personas que les quieren. ¿Por qué? Porque la esposa de mi padre, que no sea su abuela biológica, pues es una abuela más que la quiere con locura y con devoción. ¿Y por qué digo esto? No, ni mucho menos por criticar ni nada, porque muchas personas me preguntan: Fernando, vemos mucho a Marifé con tu madre, que es una relación buenísima, sanísima, pero la vemos mucho menos con tu padre. Bueno, les explico. No es que no se vean, ni que no tengan contacto, todo lo contrario, sino que ya lo explicaron en algún vídeo, que mi padre pues es muy tímido, le da mucho apuro y entonces no salen los vídeos. Pero que no salgan los vídeos no significa, esto lo quiero recalcar, que no tengan contacto con mis hijos, que no vengan a casa, que no pasemos momentos con ellos. Lo que ocurre es que cuando estamos con ellos, pues no grabamos simplemente. Y a veces hay gente que dice: lo que no sale en los vídeos no existe. No, que no salga en el vídeo no significa que no exista. Y también quiero lanzar, estoy un poco nervioso, perdónenme, un mensaje. Y es que lo he estado pensando porque tengo varios amigos en una situación parecida y a mí me pasó hace ya muchos años. Mis padres se separaron, no me acuerdo del año, sinceramente, yo para la fecha soy malísimo. Pero sí recuerdo que yo tendría como 18, 19 años, ahora tengo 41, ha llovido desde entonces. En ese momento, cuando eres más joven, o cuando eres un niño, pues todavía peor, ¿qué ocurre? Pues que tienes unos sentimientos muy encontrados. Te enfadas, no lo entiendes. Hoy en día es muy habitual que muchas parejas se rompan. Está casi como al día. Es como una moda, los divorcios, las separaciones. Entonces los niños como que ya lo normalizan. A mí me costó entenderlo. Entonces lo que quiero decir es que el amor, el enamoramiento es un sentimiento precioso. Y yo siempre he dicho que yo quiero estar con mi mujer hasta el último día de mi vida. Eso es lo ideal. Pero mis padres, pues por las circunstancias de la vida, no fue así. Y miles de parejas. De hecho, los divorcios en España, yo no sé, como que el 50% de los matrimonios se acaban separando. Es una cantidad que a mí me resulta hasta insultante. O sea, me parece exagerado que uno de cada dos matrimonios acaben en divorcio. Pero bueno, esos son otros temas. Lo que quiero decirles es que cuando yo soy de los que piensan que el amor es para siempre, o que hay que intentar que dure para siempre, intentarlo con todos tus fuerzas. Entonces, que me desvío del tema. Los hijos tienen, cuando ya van madurando y van entendiendo, tienen que querer y respetar las decisiones de sus padres. Es decir, si la decisión de sus padres de separarse fue por un motivo X, es decir, no es que haya, yo qué sé, hay separaciones y separaciones, imagínense que ha sido por una cosa gravísima, pero cuando se acabe el amor también hay que entenderlo. Y hay que ser maduro para saber que lo que han decidido nuestros padres, los hijos tenemos que intentar entenderlo y aceptarlo. Es decir, yo durante mucho tiempo, y desde aquí voy a mandar un mensaje a mi padre, aunque mi padre ya les digo que yo creo que a veces ni ve los vídeos porque como que no le gusta, pero yo se lo lanzo aquí. Yo a mi padre le quiero mucho, por supuesto, faltaría más, porque siempre ha estado ahí. No es perfecto. Quien no esté de acuerdo con las decisiones que tomó no implica que yo no tenga que quererle, respetarle como padre, porque a mí me ha dado mucho, a mí y a mi hermana. Entonces, igual que muchas veces agradezco ante todo el mundo, ante todos ustedes, el amor que me tiene mi madre, ese amor tan puro, tan de madraza que ustedes hasta lo ven en los vídeos, pues también mi padre lo tiene. A su manera, es diferente, porque no todas las personas somos iguales, pero lo tiene y siempre ha estado ahí. Quiero romper una lanza a su favor en ese sentido, porque muchas veces parece como que Marifé o yo como que me centro más en mi madre, y no, puede que haya una parte de mí que inconscientemente pues esté más a su favor, porque siempre, sinceramente, siempre hay una parte de uno, no somos todo negro, todo gris, pero bueno, un poquito siempre parece como que favoreces, en este caso yo, a mi madre. Pero lo que quiero decirles es que, no sé si estoy explicándome bien, que quiero mucho a mi padre, que no hay que esperar a que pasen los años para perdonar, que perdonar es muy bonito. Yo estuve muy enfadado con él durante un tiempo, y cuando ya vas creciendo, vas entendiendo más cosas,
la vida, las circunstancias, y luego un padre también está ahí siempre, ¿saben? Por lo menos en mi caso. Entonces, pues no sé si me he explicado bien, pero vamos, quería decir esto, no sé cómo quedará, pero ya me he liado, no sé. Seguimos, un besazo. Nada, vean, toda la fila que hay para poder acceder a lo que es el puente. Y nosotros tendríamos que meternos como después de este rojito, pero por lo visto no nos van a dejar chance porque estamos viendo, miren. Los que saben conducir saben qué significa esto. Hay pelea. Mira cómo avanza la señora. ¿Te va a dejar meter o no te va a dejar meter? Me va a tener que dejar, se llama. ¿Quién te pita? Es que desde que la riada se llevó este puente, uh-huh, ha cambiado un poco lo que es el acceso y ahora está regulado por semáforos y entonces ahora se tarda mucho más. Sí. Aparte que hay tráfico, de hecho. Claro. Importe total de actuaciones. ¿Cuánto se han gastado aquí? 10 millones, amor. Ojo, me ponen. Por hacer un puente, ¿verdad? Claro. Yo quería ir a la casa del abuelo. Sí, ya estamos de camino, mi vida. ¿Aquí es donde está la casa del abuelo? Pues un poquito más adelante. Que todavía no han terminado, van a seguir ampliando y haciendo más cosas. Vean, amores, lo que ha hecho la riada. ¿Se acuerdan que les contamos que había caído una tormenta bastante fuerte aquí en Madrid? Destruyó este puente. Y nosotros por ahí era donde pasábamos. Y este, pues... este camino lo acaban de hacer. Mira el río. ¿Esta es la playa de Madrid? Sí. Aquí luego cuando llega el calorcito del verano se pone a tope de gente. Es que el abuelo Fernando tiene dos casas. Sí, dos casas tiene. Y tú vas a las dos, ¿verdad? A visitarle. ¿Sí? ¿A cuál quieres ir ahora? ¿Al chalet o al piso? Chale. ¿Sí? Pues vamos para allá. A ver si vemos vacas y caballos. Y me voy a subir. Bueno, no les he dicho nada, pero Sandy, aquí va. Bien tranquilito. Solo que el espejo no lo coloqué bien, ahora lo coloco. Pero le estamos oyendo que está bien, vamos. Mientras tanto, estamos contando tota. Pero mientras tanto, andamos en Yequí, en Mallorca. ¡Ay, Sandy! Mi niño precioso. Ahora sí ya lo puedo vigilar. ¿Tú lo ves desde ahí, cariño? Perfecto. Ese no me gusta mucho. No, más adelante. Hay uno de esos, de cintura. Es un gimnasio en plena naturaleza. Rústico. Rodeada de encinas, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? Allí en Honduras no hay encinas. No, ustedes no tienen plátanos, nosotros claro. Sí. Cariño, ya hice ejercicio. ¿Ya? Sí. ¿Tres minutos has estado? Ajá. ¿No? Venga, escúchame. Te quiero decir una cosa importante. Uno de mis sueños hecho realidad, de mis sueños de infancia, de toda la vida, estar con mis hijos, contigo, con mi padre, o sea, el lugar donde yo he estado tantos años de niño y de pequeño, que eran mis hijos, puedan disfrutarlo. O sea, es una sensación tan, no sé, tan súper bonita. Es decir, el lugar donde yo he pasado años, veranos, fines de semana, aquí aprendí a montar en bicicleta. Tu niñez. Mi niñez. Yo cuando sueño mucho con este lugar. Uh-huh. Y saber que ahora mis hijos están aquí. Ahora Santi se ha puesto un poco triste, pero saber que ellos están aquí, que están disfrutando también este ambiente tan sano, tan bonito, o sea, que como... te llena de alegría, ¿no? Es una pasada. Ay, tan bonito. Es que tienes un corazón. No sé, es que hoy me he levantado un poco tierno también. Ya. Estoy como con los sentimientos un poco... Mariferchis, mira, qué bonita. Ten cuidado que es un poco pegajosa. Hay que preguntarle al abuelo cómo se llama esa flor y por qué es tan preciosa. ¿Bueno? Vale. Esta planta, les voy a dar un pequeño dato técnico, es muy bonita y tiene unas características muy especiales que la hacen un pelín peligrosa. Y es que es bastante pegajosa y como que arde con cierta facilidad, y entonces muchas veces los incendios se propagan, no por culpa de ella, también de los pinos, por ejemplo, que cuando como que arden con cierta facilidad, entonces hay que tenerlo, pues eso, con mucho cuidado. Y es una planta, esta flor se llama jara, de hecho hay un nombre femenino aquí en España, no sé si en el resto del mundo, yo creo que también, que es llamarse jara o blanca jara, por ejemplo, que es un nombre, la verdad, que bien bonito y que ha caído en desuso.
Está empezando a salir el sol, cariño. Ay, sí. Qué maravilla. Se oye a los pájaros. Sí, hay que tener mucho cuidado con el frío que hace. Bueno, no frío. Que engaña. Con la temperatura que está haciendo, porque es el momento perfecto para que te enfermes. Vas muy fresco, ya te lo dije. Oye, este paseo me está dando hambre, ¿eh? A mí también. Hay que ir pensando en la comida. Sí. Uy, que me tropiezo. Venga. ¡Ey! ¿Qué pasa? Una cosa que a mí me encanta hacer es buscar espárragos. Ajá. Y ahora, después de las lluvias, sale el sol y empiezan a venir. Mira. A ver. Yo te sigo, no te preocupes. Aquí el ente te sigue a donde tú quieras. ¿No lo ves ahí? ¿Qué? Sí, lo vemos. Wow, cariño. Espérate. Fíjate. Con estos son espárragos trigueros. Con esto se puede hacer una tortillita, por ejemplo, con un huevito. Lo bates bien, los cortas bien. Mira, te los voy a coger porque si encuentro estos y tres o cuatro más, tenemos para una tortilla. Hombre. Mira. Para el almuerzo. No se cogen debajo del todo porque esto está duro. Se coge un poquito más de arribita, ¿eh? ¿Ves cómo parte? Yo digo que Fernando siempre tiene un buen ojo para encontrar espárragos. Yo, entre tanto verde, no logro identificar los espárragos. Pues es curioso, porque yo para ser daltónico tengo buena vista. Eso sí que es verdad. Hay que lavarlos un poquito porque puede que tengan, pues eso, algún bichito, pero... Mira, tu mano. Sí, ya lo sé, pero te digo. Pero que no, eso no hace nada. O una hormiguita, lo que sea. Estos luego se lavan, se trocean. Qué rico. Son buenos, ¿eh? Es una buena pizza. I was lost, couldn't find my way. But then I heard him from within. He who died for my sins. He spoke my name, then I saw his face. Yes, I've seen his eternal glory. Felt his hand when I was astray. ¿Y tú qué tienes, amor? Esta flor moradita y esta blanca. Vale, perfecto. ¿Las quieres guardar debajo del carro de tu hermanito? Solo esta. ¿Solo esa? No le gusta porque es pegajosa, dice. Esa sí que se la lleva para allá. Aicer, ¿ves esto? Esto es un esparraguito, pero has visto que está muy pequeñito, muy fino. Pero se puede comer. Se puede comer, pero este le vamos a dejar que crezca y que se haga árbol, ¿entiendes? No hay que cogerlos todos, hay que dejar alguno que crezca y se haga árbol. Para el año que viene, que siga habiendo. Pero mira, una curiosa. Claro, tú coges una cosa y cojo otra. Mira, bien. Las que vas a comer son las que tiene papi en la mano. ¿Has visto los espárragos que tiene papi en la mano? Pero a mí no me gusta eso. ¿Qué? ¿Eso no? Si no a mí me gusta la sopa de la estrella. Ah, la sopa de estrellitas, de fideos, que tienen forma de estrella. Por cierto, la sopita de la estrella se la va a hacer el abuelo, que cocina... Muy bien. Este arbolito que están viendo aquí detrás mío, no sé qué árbol es. Fernando, ¿qué árbol es? Una encina. Una encina. Está perfecta para hacer una casita del árbol. Pues sí. ¿Cómo la ves? Está muy fuerte, ¿verdad? Que este árbol tiene a lo mejor 300 o 400 años aquí donde le ves, ¿eh? Fácilmente. Ajá, y bien robusto. Aquí hay jabalíes que se comen las bellotas que se le caen. Abrazo la vida. Si tiene 300 años, a veces lo sientes, ¿eh? Escúchale, te habla. Qué bonito es. Hay que respetar mucho lo que tenemos, la naturaleza, que es muy valiosa. ¿Tienes los cimientos aquí? ¿Todo con madera? Se podría ver. Por aquí han pasado los jabalíes, se ven sus huellas. Bueno, ya nos vamos. Ahí se ha quedado el coche del abuelo, se han quedado comprando y nosotros arrancamos. ¿Qué nos vamos a comer? He tenido que sacar a este señorito de su silla porque estaba súper nervioso. Me le he pasado para acá y se ha tranquilizado. Pues esto era lo que él quería. Estar aquí delante con la mamá. ¿Tienes hambre? Te voy a dar un buen pancito. Un pedazo de pan es lo que yo te voy a dar a ti. Estamos esperando a Fernando porque se ha tenido que bajar a ver si en el restaurante que queremos comer no hay que hacer reserva. No pasa nada, ¿vale, gordito? No pasa nada. ¿Qué tal? ¿Qué te dijeron? Hoy no hay menú, pero tienen carta, tienen, bueno, pues todo un poquito. ¿Te apetece un plato de cuchara? Viene todo. Ah, viene coche, cariño.
tienen guiso, por ejemplo, tienen carrillada que te gusta, callos a la madrileña, rabo de toro. Qué rico. Rabo de toro, cochinillo, chuletitas de cordero, merluza también, rape, chipirones, todo. Lo que te apetezca. ¿Nos bajamos, Santiago? Vamos, que estaba nervioso tú ya. Ah, ¿qué te pasó, Goyito? Voy a limpiar el coche porque Santiago ha regurgitado bastante, no sé por qué. Estará revuelto el estómago, mi niño. Hago el coche, ¿no? Así. De las flemitas que tiene. Pues esto hay que lavarlo. Pego mangalazo luego. ¿Está lleno el restaurante? No, ahí suena. Ah, genial. Vamos a sacar toda la basura de este coche, por favor. Sí, un kilo de basura y ahí. ¿Cómo acumulas basura tú? No, tú. ¿Qué onda con esa trona, cariño? Esta no es de Ikea, esta es de las buenas. Sí. De madera auténtica. Está maciza, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué vas a comer? Hay que tener cuidado que no se nos vaya a caer de ahí, claro, porque la trona que tiene en casa tiene cinturón. Sí. Traerme el pan. Dice, traerme el pan. Un chuletón. Por favor. Un chuletón, queremos chuletón, carne. Del hambre que tengo, tengo un filo que casi me devoro esto y no se los he enseñado, Gordis. Vean. Este es un aperitivo que te ponen de cortesía. Es puré de patata con un poquito de pan, pimentón. Y nosotros hemos traído un acuario de naranja para variar los dos. Te han puesto pan también, ya le he dado un trocito a Santi. Vean que aquí está. Y el pan es buenísimo, me encanta, está riquísimo. El pan auténtico. Mamma mía, vaya pintazo tiene ese rabo de toro. Wow, con arrocito. Delicioso. Vaya pintaza, comida típica castellana, 100%. También está rico. ¿Lo mío? Unas chuletitas de cordero con patatas. ¿Cómo me gustan las chuletitas de cordero? Tartita de queso con un poco de nata, aparentemente también tiene nueces. Mermelada de fresa también. Fernando se pidió un flan de vainilla o de huevo. ¿Flan de huevo? ¿De huevo? Sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico, papi! ¡Qué sueño! Familia, tengo cara de sueño. ¿Se me nota? A ver. No es de día, ¿eh? No estoy recién levantado por la mañana, no, no. Es que me he pegado una siesta. Pero una siesta, vamos, como hacía años y años y años que no me dormía. 2 horazas. Pero de reloj, 2 horas. Se nota que me veía libre. Es que toda esta semana pegándome los madrugones que me he pegado y he dicho, cariño, me voy a dormir un rato. Y mal. Sí, 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 claro, venga, adelante, adelante. Santiago se había dormido también después de comer y me he quedado. Como dices tú, nítido. Nítido, ni quedado. Madre mía. Es que cuando he mirado la hora he dicho. ¿Esto qué es? ¿Pero qué hora es? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ni me lo creía. Vale, está que ha mirado, está cambiando a Santi, que está activo. Vamos a merendar un poquito, sobre todo ver que ha tomado un poquito de fruta, yo también. ¿Un zumo, cariño, te apetece? Sí. ¿Nos hacemos un batido de plátano? Que hace tiempo que nos tomamos. Con fresa. ¿Plátano con fresa? Venga, vamos a... No, energía no, yo energía tengo mucha, ¿eh? Acabo de coger un chute de energía buenísimo. Pero bueno, vamos a merendar y seguimos, que es que hoy es día de grabación, hay que grabar, vamos. Tengo que sacarlo con cuidado, porque la vez pasada que hicimos piña colada, esto se abrió, porque claro, está como más o menos estropeado o roto de una parte. Ahora mismo no, mira, aquí. A ver. Aquí se nota. Claro, la licuadora tiene como 4, casi 5 años con nosotros, entonces la estamos apurando para comprar una más adelante, ¿sabes? Pero de momento hace su función. Hombre, claro. Solo que eso sí, hay que tener mucho cuidado. Tiene una función. Es que hacía tiempo que no nos tomábamos un batido, cariño. Brinda, por nosotros. Por salud. A probarlo, Es que te quería decir una cosa, ¿sabes cuál es? Dime. Otra, soy médico. Que yo últimamente andaba de vago. Porque sé lo que me da pereza cuando hacemos los batidos. Luego limpiar la... Ah, esta. Claro, claro. Entonces últimamente no, estaba como olvidándome un poco de ella con tal de no limpiarla después. No, pero... A todo el mundo le pasa, no eres el único. Está rico, está rico.
Esto refresca. Voy a llevarle a mi hermana el suyo. Así, claro. Pero primero le voy a buscar una pajita y una para mí también. Claro. ¿Sabes con qué lo puedes acompañar a lo mejor? ¿Con una galletita o algo así? Ah, sí, claro. A mí no me gusta beber las cosas solas. Hay gente que dice, sí, no, yo solo quiero un té, un café, un batido. Yo, si me das algo, necesito masticar al mismo tiempo. Claro, no sé por qué. A ver si tengo una galletita. Yo creo que sí, hay unas galletas por aquí. Les voy a enseñar aquí a la bien peinada. ¡Madre mía, qué bien peinada estás! ¡Tápate, tápate! ¡Hola, Chanchi! ¡Ay, está muy oscuro esto! ¡Estamos en penumbra! ¡Enséñame tu pelo afro! ¡Ahí está el pelo afro! ¡Bien, bien, bien! No me he peinado, ando despeinado, la gorda. No, no se te ve nada, yo estoy grabando por grabar. ¿Qué estás viendo? Hoy me encanta estar a contar los juegos de la película de 2006. Un diario para yo, muy bonita, romántica y de todo. Me he fijado que aquí hay algo que no me cuadra. Bueno, bueno, lo que se entera uno. Fíjese. Esto es un Lego que tengo yo aquí de adorno, de la Torre de Londres. Y se les ha ido de caer o a Mar, o a Marifer, o al niño, no sé qué. Pero la cosa es que está roto. Así que lo voy a rearmar, porque a mí no me gusta ver esto así de feo. Aprovechando que tengo aquí el escritorio nuevo, lo voy a dejar aquí. Y miren, esto yo sé que se lo va a enseñar luego. Hemos comprado unas cositas para Santiago y estos pañales también los acabamos de comprar, pero yo no los dejo aquí, sino que yo siempre me gusta el orden, los dejo aquí bien guardaditos. ¿No le gusta el césped, no, mi cariño? No, ni la arena ni el césped, pero hay que ir acostumbrándolo poquito a poquito. Claro. Porque cuando vea a Alicia, imagínate, la abuela le va a querer llevar a la playa y la hermanita también. Por supuesto. A nosotros no nos gusta mucho la playa. No, nosotros somos más de piscina, pero bueno, la playa es muy bonita. A Marifer le encanta, por ejemplo. Sí. Son playeros estos muchachos, veremos. A ver, Santi, lo dudo. A ver, Santi. Que el otro día lo íbamos a un parque donde había arena y la verdad que se asustó muchísimo. Sí, porque como es algo nuevo, ¿verdad? Como digamos. Sí, mi amor. ¿No quiere estar ahí usted? ¿Qué hacemos entonces? ¿Te dejamos ahí? Prueba un poquito, a ver, insístele, a ver si... A ver si le cambia la cara, el gesto. A ver. Ve, no, ¿ves? Te busca enseguida, ¿ves? Busca tu protección, tu seguridad. ¿Qué es eso, mojo? ¡Ya! Cuando seas un poco más mayor ya verás cómo te gusta estar aquí de cachondeito con tu hermana y conmigo. Seguro, papi. En la piscina bañándonos. Este veranito toca baño, ¿eh? ¿Qué dice, papi? ¿Vas a aprender a bucear? No, a bucear no. Pero a chapotear seguro que sí. Este año ya Marifer va a nadar como una sirena. El año pasado nadó muy bien y yo creo que este año ya es la consolidación, digamos. Uy, mi madre, hay que limpiar esa piscina. No, pero no la mire mucho. Está, pero esto ya tiene fácil solución, cariño, no te preocupes, está todo estudiado. He bajado un momento al garaje para enseñarles esta maravilla. ¿Qué les parece? Les dije en su momento que lo que es el garaje iba a ser, o pretendíamos que fuera en su momento, una zona de entretenimiento, de ocio, de juego, para estar en verano, en invierno, en cualquier época del año, a gusto, y pues eso, aprovechar este espacio un poco más. Entonces, nuestra amiga Ana tuvo la brillantísima idea, que se lo agradecemos un montón, de regalarnos este día. Nos lo ha regalado. Lo único que cuando lo trajeron, yo no estaba trabajando, y hubo que pagar pues a unos chicos que nos hicieran la mudanza. Eso de vídeo se lo va a mostrar Mar en, pues eso, con unos clips que grabó un poquito. Vale, un segundo, ¿vale? Sí, sí, despacio. Voy otra vez. Ahí creo así, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres un poquito más? Ahí, por ahí.
Ya. Vale, ¿controlas ahí? Sí, sí. Vale, volteamos. Uy, sí. Mi madre. Suéltalo, suéltalo. Ya. ¿Más? Un poquito más. Más. Ahí, ahí, un ratito. Ya. La manta. Suéltalo un poquito más. Un poquito más. Por ahí. Por ahí ya llego. Un ratito. Ya. Mete el carrete. Voy. Ya. 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 Baja, 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 baja. Despacio. Vale. Ya. Uno más, sigamos. Vale. Ya, espera, espera. Vale, espero. Jala, jala, ya. Listo. Vale. Otro. Un poco más, un poco más. Dos. Ya lo tengo. Lo hice ya. Un paso. No mucho. Vale. Tú me dices. Jala. Vale, ya lo tengo. Ya. Vale. Espera, espera. Voy a chocar aquí. Ya. Voy. Aquí están los palos, ven, y están bajando ya las patas. Una vez que aprenda, no lo van a querer dejarte. ¿Sí? Es un billar que ella en su local ha comprado uno nuevo, y como allí donde ella tiene el local, pues digamos que es súper útil y a la gente, a sus clientes le encanta, pues han dicho, bueno, pues lo renuevo y a vosotros os regalo este. Fíjense, qué detallazo. Aquí vamos a pasar buenos ratos vamos a pasar aquí. También tengo pensado poner un ping-pong, porque es que ya, fíjense, si pongo aquí el billar, aquí la mesa de ping-pong y por allá una sala de cine, esto va a ser, bueno, lógicamente, una vez limpiado y organizado, porque aquí hay muchos trastos que quitar, esto va a quedar de lujo. ¡De cine! Nunca mejor dicho. Qué rabia, por querer todo caliente, vean lo que me ha pasado. Puse como 2 minutos el café a calentar, ya estaba medio caliente, pero yo lo quería más caliente por estar haciendo otra cosa. Se me ha salido del vaso el líquido, pero bueno, no hay nada que el papel toalla no resuelva. Vean cómo ha absorbido todo el café que se había caído aquí. Ahora mismo saco esto y lo lavo también. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a pintar esta puerta y así hemos cumplido toda la mañana, ¿eh? No se piensen que hemos tardado 5 minutos. No, no, se tarda un poquito. Lo único que no me ha gustado mucho, bueno, perdónenme, es que se me ha caído un poco de pintura, pero vamos, esto tiene fácil solución. Lo paso con un estropajito, cualquier cosa, y listo. De todos modos, mañana, cuando se termine de secar bien, le daremos otra pasada. Queda bastante bien. De hecho, fíjense, tengo aquí las herramientas y ha sobrado bastante pintura. Yo creo que otro día haremos más cosas. Ya saben que aquí en esta casa siempre inventando y haciendo cosas útiles. Vamos a comer, que ya hay hambre. ¡Vamos! Hoy una comidita bien sencilla, pero deliciosa al mismo tiempo. La vamos a estar acompañando con este arroz negro y también con estas verduras salteadas. Forgot that feeling, the sun in my face, it's so well needed. Life will take care of the rest. Biking alone in the sunset, through the canals, so the mindset I needed. Yeah.
sun go down.